a cajeros también. No veo bien el streaming. No sé cómo podemos solucionar ahí, Diego. Ya se solucionó. Mil ¿Ya? disculpas. Ah, no, errores técnicos que nunca faltan. Errores de capa 8. Y nada, pues yo creo que vamos a iniciar, ¿vale? Ahí ya estoy compartiendo la presentación. Voy a apagar la cámara. Se está cortando, no sé si sea mi internet o es el suyo, David, no sé, me confirman. Bueno, entonces como les decía, el día de hoy vamos a ver introducción al pentesting en nuestro curso de introducción a la ciberseguridad, ¿no? ¿Cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Uy, esto está cortado porque se cortó así de feo. Bueno, ¿cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Vamos a ver algunos conceptos clave, algunos conceptos base que nos van a permitir, pues, más adelante tener un lenguaje común acerca de este tema. Vamos a hablar acerca de pentesting, ¿cierto? Alguna definición de pentesting, qué es pentesting y las diferencias con un análisis de vulnerabilidades. Vamos a ver algunos frameworks o metodologías que se utilizan para realizar, pues, un pentesting. También vamos a ver cuáles son las fases de un pentesting. Cuáles son las fases que yo puedo aplicar a la hora de pues, realizar un pentesting. Entonces vamos a ver algo. La fase de reconocimiento, de escaneo y enumeración, de explotación, posexplotación y al final reporte, que acá no se nos alcanza a ver, no sé por qué esta presentación se dañó ahí. Disculpas. Pero bueno, vamos a empezar por los conceptos base, los conceptos clave que vamos a necesitar. Pues inicialmente tenemos estos cuatro conceptos clave que son vulnerabilidad, amenaza, riesgo y control. Estas definiciones pues están tomadas no literalmente, pero sí muy cerca de las definiciones de la ISO 27000, que son pues las normas que digamos nos dan los conceptos acerca de pues todo el tema de seguridad de la información, seguridad informática, ¿no? Entonces podemos definir vulnerabilidad como una debilidad de un activo control que puede ser explotada por una o más amenazas. Se caracteriza por la ausencia de debilidad de un control de la explotación. Entonces, pues, ¿qué nos quiere decir ahí? Que pues, si tenemos una vulnerabilidad, la vulnerabilidad, que recordemos que los activos son pues, esas partes importantes de las empresas o organizaciones que queremos proteger, ¿no? Y entonces tenemos una debilidad en ese activo, tenemos una debilidad para ser específico en el control, puede ser una debilidad o puede ser un control que tengamos en, en ese activo, ¿no? Y pues esa vulnerabilidad puede ser explotada por una amenaza, ¿no? Por diferentes amenazas que ya vamos a ver qué es una amenaza. Pues como les decía, pues es la ausencia de debilidad de un control, ¿no? La amenaza, pues es esa causa potencial, ese potencial de poder. De que suceda un incidente no deseado, o sea, una falla de seguridad, y que esa falla pues pueda provocar diferentes daños al sistema, ¿no? O a la organización. Vulnerable mercado, sufra daños, pues como tal, eso es lo que conocemos como amenaza, ¿cierto? El riesgo básicamente es esa probabilidad de que una amenaza se materialice a través de una vulnerabilidad y genere un impacto al negocio. Es decir, que el riesgo está determinado por dos, ¿vale? La genera esa explotabilidad al negocio como tal, ¿no? Y eso pues me va a permitir calcular un riesgo, que va a ser el riesgo que va a tener ese activo como tal de la compañía. Ahora, ¿cómo puedo disminuir o mitigar ese riesgo? A través de un control, que un control no es más que una contramedida que se implementa pues, para mitigar o reducir ese riesgo, ¿no? Para poder evitar que bien sea la amenaza cuando se explota, pues no genera un impacto tan grande,
o que la probabilidad de ejecutar esa amenaza, que esa amenaza se materialice, pues reduzca, sea mínima. Eso, bueno, ahora sabemos algo importante que es la matriz de análisis de riesgos. Y pues si lo ve uno, de cierta forma es algo intuitivo, ¿no? Tenemos por este lado la probabilidad, ¿cierto?, de que las amenazas se materialicen y el impacto que tendría esa amenaza, ¿cierto?, sobre el negocio, sobre los activos, ¿no? Entonces, pues a mayor probabilidad y mayor impacto, pues el riesgo es más alto, ¿vale? Entonces, si tenemos una vulnerabilidad o una amenaza que es muy probable que suceda y que me afecta directamente al core del negocio, a un activo fundamental del negocio, pues vamos a tener un riesgo alto. Si por el contrario, pues es una probabilidad alta, pero el impacto no es tan alto, pues podemos tener algo un riesgo medio, ¿cierto? Si el impacto puede ser alto, pero la probabilidad de que suceda pues no es tan alta, pues también tenemos ahí un riesgo medio. Y si ambas son bajas, ¿cierto? O sea, el impacto es bajo, la probabilidad es baja, ¿cierto? No puede que no suceda y si sucede, pues no afecta tanto al core del negocio, no es tan importante, pues vamos a tener un riesgo bajo, ¿vale? Entonces, por el que lo tengamos ahí en cuenta también. De qué tanto nos puede afectar una amenaza. Ahora, digamos que buscando información acerca de este tema y demás, pues digamos, encontramos esta cadena de tratamiento de amenaza. Es un diagramita que nos dice, pues nos tiene los diferentes elementos que podemos tener a la hora de tratar una amenaza, de poder verificar pues todo el proceso que puede tener una amenaza, ¿no? Y todos los elementos que interactúan con ella, digamos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el activo, ¿cierto? Que el activo es lo que queremos proteger como tal, ¿cierto? Y cuando tenemos un activo, pues ese activo puede causar una posición, ¿cierto? Sea una exposición como tal de ese activo, porque pues está liberada hacia el público, ¿no? Tenemos ese activo ahí en la empresa, eso nos puede generar una exposición. Esa exposición pues puede ser controlado mediante un control, ¿cierto? Entonces, ese control que ya vimos que como tal reduce o mitiga la amenaza, ¿no es cierto? Y eso afecta directamente al elemento amenaza o al agente que ejecuta la amenaza, ¿cierto? Que puede ser en este caso un ciberdelincuente. Ese ciberdelincuente, pues dependiendo de su experticia y demás, puede aumentar, ¿cierto? La amenaza, aumenta, digamos, la probabilidad de ejecutar esa amenaza. Y esa amenaza lo que hace es explotar una vulnerabilidad, ¿cierto? Y al explotar esa vulnerabilidad, pues conlleva un riesgo. Y ese riesgo como tal afecta al activo, ¿cierto? Eso es como tal. Cómo se dan las relaciones acá entre estos elementos. Sin embargo, pues estamos hablando en este tema también con Freddy, ¿verdad? Con el compañero Freddy. Dijimos, pues no, pues a esto le falta como algunas cosas, esto se puede complementar un poquito más. Y entonces lo que hicimos, pues fue crear una especie de infografía complementando de cierta forma esos conceptos. Igualmente esto está, digamos que bajo revisión. Nosotros pues, lo hemos trabajado y le hemos invertido tiempo a este esquema. Sin embargo, pues puede que tenga errores y puede que incluso tenga problemas de escritura de pronto por ahí o algo. Pues la idea es presentarlo aquí también para que lo podamos revisar y podamos, no sé, socializarlo entre todos, ¿no? Para que todos puedan aportar también, ¿no? Esto está también en el Figma. El Figma pues está como tal el diagrama base. Entonces, para los que lo quieran mirar, los que lo quieran editar o demás, pues pueden entrar al Figma y ahí lo pueden encontrar, ¿no? Pero entonces, ¿qué encontramos? Nosotros buscando también haciendo una diferenciación entre análisis de vulnerabilidades o evaluación de vulnerabilidades, un
penetra un test de penetración y lo que hace el grupo de rock teaming, ¿cierto? Pues se realiza esta infografía, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Digamos que no hay una forma un inicio, digamos, en donde tengamos un inicio y un fin, sino que simplemente son elementos que se relacionan con otros elementos y que nos dan un vistazo del esquema de lo que tenemos acá, ¿no? Podríamos empezar por amenaza, podríamos empezar por ataque, podríamos empezar por la gente que perpetúa la amenaza, o podríamos empezar por acá, por ejemplo, por los objetivos de la organización, ¿no? Digamos que una organización tiene ciertos objetivos para cumplir con un mínimo de calidad, ¿cierto? Eso está por la ISO 9001, el sistema de gestión de calidad. Y pues para cumplir con esos objetivos de la organización, hay cierta incertidumbre sobre el riesgo. Entonces tenemos también el sistema de gestión de los riesgos, que es la ISO 31000, ¿cierto? Este riesgo que tenemos acá, el riesgo que puede tener una organización, los objetivos de la organización, ¿no? Y vean que acá esto está relacionado con un riesgo ETI, que hace referencia como tal a los riesgos que podemos tener en tecnologías de la información, más precisamente acá pues en la parte de ciberseguridad y seguridad informática, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos acá? El riesgo, como vimos, pues es la combinación de la gravedad del impacto y la probabilidad de un ataque, ¿cierto? Entonces, eso ahí es como definimos ese riesgo, que ya lo habíamos visto. Y ese riesgo está mitigado o reducido por diferentes controles. ¿Quién genera esos controles? Pues un equipo de Blue Teaming, ¿cierto? Y ese equipo de Blue Teaming está en constante interacción con el equipo de Red Team, ¿cierto? Siempre está relacionándose ahí para poder pues descubrir nuevas vulnerabilidades, generar nuevos controles y demás y mitigar ese riesgo. El equipo de Red Teaming, por su parte, pues lo que hace es simular mediante un agente de amenaza, o sea, simula el agente de amenaza, un ciberdelincuente, por ejemplo, que está realizando ¿qué? Pues ciertos ataques. Esos ataques pues utilizan un vector de ataque que explotan una vulnerabilidad, ¿cierto? Y recordemos que por acá tenemos la amenaza, que es esa posibilidad de generar el ataque, ¿cierto? Acá, digamos que el ataque acá no ha sucedido, es como la posibilidad, existe la posibilidad, pero no hemos validado si digamos que acá el ataque no ha pasado como tal, ¿cierto? Cuando ya pasamos acá ataque y utilizamos ese vector de ataque y explotamos esa vulnerabilidad, pues ya se materializa como tal ese ataque. Se materializa esa amenaza por medio de ese ataque, de ese vector de ataque, y explotamos una vulnerabilidad, ¿cierto? Esa vulnerabilidad, recordemos que es la ausencia o debilidad de los controles que ha generado el equipo de Blue Team, ¿cierto? Y esa vulnerabilidad a su vez también posee pues una severidad, ¿cierto? Que pues, está acompañada por ciertos puntajes que nos pueden dar un estimado de qué tan grave podría llegar a ser esa vulnerabilidad o qué tanto podría afectarme a mí a nivel de tecnología esa vulnerabilidad, ¿cierto? Para eso pues utilizamos algunos, digamos, algunas herramientas para medir ese score o esa puntuación que le podemos dar a una vulnerabilidad. El más utilizado es CVSS, ¿cierto? Que ya por ahí más adelante también lo vamos a ver. Y bueno, eso es lo que posee la vulnerabilidad, ¿no? Para obtener esa vulnerabilidad, pues podemos hacer uso de escaneos de vulnerabilidades, ¿cierto? Como Nmap, Nessus, TruDer, Rapid7, ¿cierto? O podemos encontrar también vulnerabilidades por medio del proceso que les digo, simulando un agente de amenaza, ¿no? El Red Teaming, por ejemplo, simula ser un ciberdelincuente, hace un pen testing, ¿cierto? Y encuentra esas vulnerabilidades, ¿cierto? Esas vulnerabilidades son sobre qué? Sobre, pues, la seguridad del activo como tal de información o el activo como tal de el área de TI, ¿cierto?
Esa área de TI, pues, tiene razón de ser, básicamente, y digamos que existe, es para cumplir con los procesos de negocio, ¿cierto?, que tiene la compañía. Y esos procesos de negocio, pues, son necesarios a su vez para cumplir con los objetivos de la organización que veíamos anteriormente. ¿Vale? El Blue Team por acá, pues, también genera una detección y respuesta a incidentes, ¿cierto?, contra los ataques que se han ido generando por parte del equipo de Red Teaming o por parte de delincuentes propiamente dichos, ¿no? Y ese ataque, esos ataques como tal, pues ocasionan un impacto. Y ese impacto puede ser hacia comprometer la seguridad como tal de los activos, o también puede ser un impacto sobre los procesos de negocio. ¿Cuál es la diferenciación que tenemos acá? Pues digamos que es el impacto como tal se puede ver frente a, por ejemplo, los servidores de la compañía, ¿cierto? O el correo, las aplicaciones de la compañía, y esos son impactos sobre, pues, esos activos de TI. En cambio, también se pueden dar otros impactos cuando se realiza un ataque sobre, por ejemplo, la confianza de los clientes, ¿cierto? Sobre un robo de información, ¿cierto? Pérdida de dinero, ¿cierto? Que va más enfocado hacia los procesos de negocio. Acá también, pues, en la infografía, pues, colocamos algunas cosas útiles, algunas herramientas o modelos o cosas que podemos utilizar para realizar, por ejemplo, acá la detección y respuesta a incidentes. Pues hay algunas normas, regulaciones, estándares para el análisis de riesgo. Pues también acá tenemos algunas normas para el modelado de amenazas también. Entonces hemos generado, pues, esta infografía. Ahora, como tal, el análisis de vulnerabilidades o evaluación de vulnerabilidades que tenemos acá, pues lo que habíamos hablado básicamente es que, pues, esto toma como tal un análisis de vulnerabilidades que utiliza herramientas automatizadas para detectar las vulnerabilidades que tienen los diferentes activos, pero sin embargo no hace la explotación de vulnerabilidades, ¿cierto? Solamente las detecta, pero no las explota, por lo cual yo no puedo medir el impacto y el riesgo real que va a tener esa vulnerabilidad sobre mi organización. En cambio, cuando yo hago un test de penetración, si exploto la vulnerabilidad, si realizo un ataque, ¿cierto? Materializo una amenaza a través de un ataque, a través de vectores de ataque, y puedo así determinar cuál es el impacto y a su vez, pues, cuál es el riesgo de que esta amenaza se materialice. Y ya cuando tengo un equipo de Red Teaming, pues ya tengo un escenario mucho más real, ¿cierto? Porque la participación no solamente de la parte de atacar la vulnerabilidad, sino de qué tan efectivos están siendo los controles que está generando mi equipo de Blue Teaming y qué tan efectiva ser la detección y respuesta a incidentes de ese equipo a la hora de yo realizar o perpetrar un ataque, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan preguntas de este diagrama, de este esquema. ¿Alguna pregunta, algo que no hayan entendido? Yo sé que es un diagrama de pronto un poco denso y, como les digo, lo estamos trabajando en el momento. Puede que hayan errores, puede que hayan cosas a mejorar, pero es, digamos, la recopilación que hemos hecho a lo largo de la investigación que hemos venido realizando, ¿no? Entonces, no sé si tienen preguntas. Hola muchachos, Ninguna. ¿cómo están? Buenas noches. Yo tengo, cuando se hace referencia a los activos de la empresa, específicamente se hace referencia a los equipos de cómputo necesariamente, o mejor dicho, redondeo mejor la pregunta, ¿a qué se le puede hacer pruebas de penetración? Sácalo ahí. ¿A qué se le puede hacer pruebas de penetración? Como tal, bueno, un activo de la empresa como tal es todo aquello que queremos proteger, todo aquello que es valioso para la compañía, ¿sí?
Puede ser, como su merced dice, puede ser un servidor, ¿cierto? Puede ser también un documento. Puede ser también una aplicación, ¿cierto? Puede ser también el personal como tal de la compañía, ¿cierto? Entonces, es todo eso que es valioso, ¿vale? Puede ser el centro de cómputo de la compañía. Entonces, por eso hay diferentes pruebas que yo puedo realizar dependiendo de lo que vaya a analizar. Entonces, yo puedo analizar qué tan seguro es el centro de cómputo físicamente. Puedo analizarlo lógicamente también. Puedo analizar las aplicaciones. Puedo analizar la red inalámbrica. ¿Cierto? Entonces puedo revisar pues todos esos activos para ver, evaluar la seguridad de la compañía. ¿Qué depende de eso? Pues dependerá de la definición de la prueba, del alcance del proyecto, del presupuesto, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno. Entonces vamos a continuar viendo pues más conceptos como tal. Veamos este Common Enumeration of Vulnerabilities, que básicamente es un programa estándar, digamos, para que se dedica, digamos, a identificar, definir y catalogar ciertas vulnerabilidades que se van descubriendo de forma pública. Entonces, lo que hace esto es que cada vez que se descubre una vulnerabilidad, se detecta una vulnerabilidad y se publica esa vulnerabilidad, entonces lo que hace el CVE es básicamente darle un identificador único a esa vulnerabilidad. Así podemos, digamos, listar esas vulnerabilidades, tenerlas enumeradas y que podamos buscar fácilmente dichas vulnerabilidades. Este sistema, este programa es definido y es mantenido por Dmitry Corporation, que pues para los que no conozcan, es Dmitry Corporation también pues realiza la matriz de Dmitry Attack, que ya ahorita también la vamos a ver. Y esta información y nomenclatura de SV, de la lista como tal, es utilizada en la National Vulnerability Database, que es también pues un organismo de gobierno de Estados Unidos que puede compilar todas esas vulnerabilidades que se van descubriendo y se van publicando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es una base de datos como tal de las diferentes vulnerabilidades que han sido catalogadas por la CVE. Ahora, no todas las vulnerabilidades descubiertas y demás están en la CVE. Puede que hayan vulnerabilidades que no tengan un CVE, ¿cierto? Son muy recientes o simplemente no se han catalogado, etcétera, etcétera. Entonces, pueden haber vulnerabilidades que no estén en CVE y que se puedan explotar, ¿vale? Pero pues esto es básicamente un estándar que nos dice una base de datos que nos lista pues las diferentes vulnerabilidades que están ahí o que se han encontrado hasta el momento ahí en ese tema, que se han catalogado. Ahora, existe también otro concepto que es el CVSS, que es Common Vulnerability Scoring System, que lo que hace es proveer una forma, si se quiere llamar un estándar, de capturar esas principales características de una vulnerabilidad y a partir de esas principales características que tiene la vulnerabilidad poder producir una puntuación numérica, o sea, un puntaje que refleje su severidad. ¿Cierto? Aquí sí, déjenme, les dejo de compartir un poquito para compartir la ventana, yo creo. Compartimos la ventana.
Aquí la están viendo. Y vamos a este link. Vale. Entonces, esto básicamente cómo funciona. Esto es como una calculadora que me pregunta acerca de métricas, me hace ciertas preguntas y de acuerdo a esas métricas, entonces me da un puntaje como tal de la criticidad o de la severidad total que tiene esa vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, el primero acá me dice, bueno, ¿cuál es el vector de ataque? ¿Cierto? Si es a través de la red, de la red pública, digamos, o sea, se puede acceder a través de internet. Si es a través de una red adyacente, si solamente es explotable a través de una red local, o si es una vulnerabilidad que es explotable a través del, digamos, físicamente, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, él va cambiando el puntaje como tal que va a tener esa vulnerabilidad, que es este puntaje que tenemos acá. Dependiendo de ese puntaje, dependiendo de estos diferentes ítems, él me genera ese puntaje. Y dependiendo de este puntaje, él me va a decir si la vulnerabilidad es crítica, alta, media, baja, ¿cierto? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos, por ejemplo, la complejidad del ataque. Si la complejidad del ataque es bajo o es alto, ¿cierto? Si requiere privilegios. Si no requiere privilegios, si requiere privilegios bajos o si requiere privilegios altos. Si requiere la interacción del usuario o si no la requiere. Si el objetivo como tal realizando el ataque puede cambiar o no puede cambiar. ¿Cierto? Si, digamos, esa vulnerabilidad genera un impacto bajo o alto en la confidencialidad o si no genera impacto como tal en la confidencialidad. Y lo mismo así para integridad, para disponibilidad. ¿Cierto? Que pues ya conocemos que esa es nuestra tríada como tal de los elementos de ciberseguridad. Entonces, de acuerdo a pues todas esas características que acá me va a generar un ejemplo, ya está 9. Este puntaje pues va de 0 a alta. Y pues de acuerdo a los parámetros podemos obtener el puntaje, ¿no? Me genera este vector acá, que básicamente esto es un resumen de lo que hemos colocado acá, entonces, attack vector, ¿cierto? Que elegimos que es de network, attack complexity, ¿cierto? Entonces, él acaba colocando todo el resumen. Y si nosotros pues copiamos esto y lo llevamos a cualquier otra calculadora, pues nos va a generar el mismo score, ¿cierto? El CVSS también tiene unas versiones. Acá vemos que pues, la que estamos utilizando es la 3.1, que es de las más recientes como tal. Pero también pues, hay una versión 3 y hay una versión 2 y pues, una versión 1, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero pues básicamente esto lo que me provee pues, es ese puntaje, pues, esa forma de medir, de estimar. No es algo realístico como tal, digamos, es una estimación. Si es una estimación de qué tanto daño me puede hacer esa vulnerabilidad si se llega a explotar. Listo. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro o algo que queramos volver a ver. Ya vamos a pasar a la parte de pentest, ¿vale? Todo eso que vimos hasta ahorita, pues eran algunos conceptos clave que pues debíamos conocer, ¿no? ¿No hay preguntas? Todo claro, vale. Bueno. Entonces, como tal, vamos a definir lo que es un pentest. Y vamos a hacer la diferenciación entre pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades, que ya un poco lo vimos en el diagrama anterior, ¿cierto? El diagrama que estábamos viendo hace un rato, que realizamos pues con Freddy. Y vemos que prueba de penetración lo que hace son pruebas ofensivas, ¿cierto? O sea, pruebas que realizan un ataque contra los mecanismos de defensa que existen en el entorno.
Generalmente, pues son ejecutadas de forma manual, es decir, una persona llega y ejecuta estas pruebas intentando pues materializar esas amenazas, explotando pues las vulnerabilidades como lo veíamos en el diagramita anterior, buscando explotar esas vulnerabilidades, como les decía, ¿no? No es irreal, es algo que estamos poniendo en práctica, estamos mirando si realmente se puede explotar esa vulnerabilidad y qué impacto me puede generar al yo explotarla, qué puedo realizar a través de esa vulnerabilidad, ¿vale? Por el contrario, en el análisis de vulnerabilidades lo que realizamos es pruebas automatizadas, generalmente se realizan con escaneos automatizados, donde voy a verificar contra una base de datos, por ejemplo, la que veíamos que tiene pues las bases de los CVE, y vamos a analizar los servicios en busca de esas vulnerabilidades. Vamos a verificar si entonces esos servicios o esos sistemas tienen esas posibles vulnerabilidades de acuerdo a esa base de datos, pero no vamos a explotar esas vulnerabilidades. No tenemos que explotarlas, sino que mente, re realizamos un análisis de código, un análisis dinámico. Revisamos cómo se comporta la aplicación y de acuerdo a eso, pues esos herramientas de análisis automatizados pues me van a decir, hey, ¿es posible o no es posible de que estas vulnerabilidades existan en su sistema o en su servicio? ¿Qué pasa? Que estos análisis de vulnerabilidades muchas veces generan falsos positivos o falsos negativos. Es decir, puede reportar una vulnerabilidad cuando en realidad esa vulnerabilidad no existe, o puede que existan vulnerabilidades que el sistema o el escáner como tal no encuentre, no lo reporte, ¿vale? Entonces, por eso, pues es una ayuda, pero no nos podemos fiar totalmente de los análisis de vulnerabilidades. Por eso está aquí que pues, las herramientas como tal permiten automatizar ciertas tareas que nos pueden ayudar, por ejemplo, un análisis de código. ¿Cierto? Pueden resumir información, nos pueden botar gráficos, simplificar ciertas pruebas, pero algo que tenemos que tener en cuenta siempre es que, pues como tal, esas herramientas no pueden reemplazar la capacidad intelectual de un consultor, de un pentester, ¿vale? No pueden reemplazar como esa malicia o esa forma de pensar del pentester, de decir, ah, bueno, si yo hago esto, entonces es posible que pase esto. ¿O qué pasa si yo envío un phishing, si interacciono con los empleados, o sí, como ese análisis y esa capacidad de pues unir diferentes factores para producir pues un ataque como tal a la compañía? Entonces, por eso es importante realizar pruebas de penetración como tal y no solo quedarnos con el análisis de vulnerabilidades. Y esa es como la diferencia entre estos dos temas, ¿vale? No sé si aquí tengan alguna pregunta o algo. ¿O queda claro? Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de realizar un pen test? Digamos que inicialmente lo primordial, recordemos, bueno, algo importante, tanto del pen testing como de los análisis de vulnerabilidades es que esto se hace bajo ambientes, digamos, controlados, se hacen también bajo la autorización de la organización o compañía o empresa como tal que busca pues medir su riesgo como tal de cara a los sistemas de información, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar un pentesting? Pues tenemos que tener en cuenta ciertas cosas para poder, digamos, establecer los lineamientos, las limitaciones, los objetivos y demás de ese pentesting, de esas pruebas. Porque no es nomás llegar y decir, no, yo voy a hacerle pentesting a tal aplicación, pero pues yo tengo que acordar ciertas cosas con el cliente, ¿cierto? Con el dueño de la organización o con el dueño del sistema, para pues no tener problemas más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo que definir cuál es el objetivo al que voy a atacar. Si es solamente una IP, si es un dominio, una URL,
si son los artefactos de una aplicación móvil, de una aplicación de escritorio, si es un cierto número de IPs, si es un sitio web, entonces qué sitio web, ¿cierto? Entonces tengo que definir ese objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo de mi pentest? También pues voy a definir una topología, ¿cierto? Si lo que voy a hacer es un pentesting a la red interna, si es una red externa, ¿cierto? Con cara expuesta a internet, si lo por el contrario es una red inalámbrica, lo que voy a evaluar, o si es una ingeniería social como tal, voy a hacer una prueba de ingeniería social para evaluar, pues, qué tan asegurados están las personas como tal en esa compañía, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta también, pues, es estándar que voy a utilizar. Por ejemplo, si voy a utilizar el OSSMM o el OWASP o qué otro estándar voy a utilizar de acuerdo a ese objetivo y a esa topología que voy a evaluar. Ya vamos a ver un poco acerca de esto de los estándares y acerca de las metodologías, porque también tengo que definir la metodología, si va a ser una metodología de Black Grade o White Box, que ya vamos a ver también esos conceptos. De hecho, no sé si lo tengo acá. No, está más adelante, pero ya lo vamos a ver, ¿vale? Voy a definir también algunas reglas o limitaciones. Si no voy a hacer, por ejemplo, ataques de denegación de servicios, si no se van a incluir dentro de las pruebas, o si no voy a hacer, por ejemplo, ataques de ingeniería social, ¿cierto? O si no voy a atacar ciertas IPs, ¿cierto? De pronto el cliente tiene ciertos servicios críticos que, por razones de la gestión y administrativa y demás, pues no pueden ser atacados o no pueden ser evaluados durante ciertas horas. Entonces, para eso también tengo que definir los tiempos como tal de ejecución de las pruebas. Y entonces, ¿en qué momento voy a hacer las pruebas? Y también, ¿cuándo voy a entregar como tal? ¿Cuándo voy a finalizar mis pruebas? ¿Cuándo voy a entregar un informe de esas pruebas que realicé? ¿Cuáles van a ser como esos horarios de contacto y los canales de contacto también que voy a tener con el cliente? Si van a ser, por ejemplo, 24/7 o si va a ser de lunes a viernes, en horario de oficina, ¿cierto? ¿Y por qué canales? ¿Y si me voy a comunicar por correo, si es por llamada, etcétera, etcétera? ¿Cuál va a ser el tipo de reporte de informe que voy a generar? Si es solamente un informe técnico, si es solamente un informe ejecutivo, o lo más común, que es que tengamos que realizar un informe técnico, un informe ejecutivo sobre el análisis como tal que estoy realizando, ¿no? El pentest. También debo definir, por ejemplo, si voy a tener pruebas, digamos, voy a realizar pruebas después de que yo haya realizado mi reporte y la empresa haya, digamos, gestionado las vulnerabilidades, se haya parchado las vulnerabilidades que encontró, haya mitigado esos riesgos. Entonces ahí yo voy a hacer nuevamente un pentesting, ¿cierto? A ver si realmente esas vulnerabilidades se parcharon o no, o si por el contrario, pues sigue habiendo ahí ese riesgo, ¿no? Entonces eso también lo tengo que definir en el alcance del pentesting, ¿vale? Acá hay un link interesante, que es de la SANS, ¿vale? Que lo que me hace es como darme una guía, una pequeña guía para realizar un pentesting, ¿cierto? Para poder definir todo eso. Acá vemos pues algunas de las fases del pentesting, ¿cierto? Algunas de los ataques que yo debería hacer, cosas que yo debería hacer, cuáles son las reglas como tal. Las reglas y el alcance, el objetivo como tal que yo voy a realizar las pruebas, algunas cosas que debería tener en cuenta de acuerdo a algunas certificaciones que tiene la SAN, algunos cursos y demás, muy muy a eso, ¿no? Algunas cosas que debería hacer, digamos, con Enemat, con SCAPI, con PowerShell, con Metasploit, ¿cierto? Que son herramientas como tal que utilizamos en el pentesting, ¿no? Entonces ahí hay algo así como algunas guías de resumen de lo que yo debería hacer. Entonces, pues, recomendado darle, ¿no? Es un resumen de las cosas que puedo realizar en un pentesting, ¿no? Y las cosas que debo tener en cuenta a la hora de realizar ese pentesting.
Ahora vamos a ver, pues ya hablamos como tal de cómo definíamos ese alcance del pentest. Vamos a ver los frameworks y metodologías que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, uno de ellos es la matriz de Metcalfe, que básicamente es una base de conocimiento, lo podemos ver como una base de diferentes datos, y que pues, tiene diferentes tácticas y técnicas, ¿cierto? Entendiendo las tácticas como el qué, ¿cierto? Y las técnicas como el cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Basadas en observaciones del mundo real, es decir, que esta base de conocimientos está dada por personas que trabajan pues, en este tema del pentesting, que tienen experiencia en estos temas y que han visto diferentes casos de uso, diferentes cosas que pasan en el mundo real y a partir de eso, pues han generado estas matrices como tal, esta base de conocimiento. Y pues esto es utilizado por diferentes equipos, tanto de red teaming como de ciberdefensa, para básicamente clasificar y evaluar el riesgo de una organización, el riesgo como tal que pues ocurran incidentes de seguridad, ¿no? Entonces vamos a la página de Mitre Attack. Pues estas como tal las matrices como tal de Mitre Attack. Por acá tenemos las tácticas, ¿cierto? Que como tal son estas mismas de acá, reconocimiento, desarrollo de los recursos, acceso inicial, ejecución, persistencia, escalamiento de privilegios y demás, ¿no? Entonces tenemos esas tácticas, que es el que quiero hacer, ¿vale? Y para cada una de esas tácticas, pues tenemos diferentes técnicas, ¿cierto? Que es el cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces voy a hacer un escaneo activo, digamos, voy a hacer un escaneo activo y para esa técnica, pues también tiene unas subtécnicas, ¿vale? En este caso, pues tiene tres subtécnicas. Escaneo de IP por bloques, escaneo de vulnerabilidades, escaneo de listas como tal, ¿cierto? Entonces, acá esto me da un resumen de, pues, a qué hace referencia esa técnica, de cómo se puede realizar y demás, ¿no? Entonces, es una muy buena forma de organizar, pues, todo ese tema de los ataques que puedo realizar, de las técnicas que puedo tener a la hora de evaluar una organización. Entonces, como si se dan cuenta, es bastante amplia. Acá están todas las técnicas, acá le puedo dar como ver las subtécnicas, entonces acá ya tendría tácticas, técnicas y subtécnicas como tal. Y esto me sirve pues para documentar muchos de los procesos y tener una guía de qué puedo evaluar y cómo lo puedo evaluar a la hora de realizar un pentesting, ¿no? A la hora de realizar una evaluación también de riesgo también de la compañía, ¿no? Pues en el área de TI. ¿Vale? Ah, bueno, otra cosa importante que tiene por acá también esto es el tema de las mitigaciones, cómo yo puedo mitigar, pues, ciertos ataques, ¿no? Entonces, acá nos da también, pues, una guía, por ejemplo, que yo tengo que realizar backup de los datos, ¿cierto? Que esa es una mitigación que puedo utilizar, pues, para prevenir ciertas técnicas, ¿vale? No sé si hay preguntas acá de este tema. Esto es algo pues bastante amplio. Pues los invito también a leerse también este tema de Mitre Attack, a investigarlo, a revisar con detalle, a curiosar un poco pues, los diferentes ataques, diferentes técnicas y subtécnicas que hay, ¿cierto? Pues las diferentes tácticas que presenta el Mitre Attack. Es algo bastante conocido y bastante utilizado. Pues, para los que no lo conocían, pues ahí se los presento. También tenemos este tema de Open Web Application Security Project, que es básicamente el OWASP. Tenemos una mano levantada, ¿sí? ¿Cuál es la Sí, pregunta, comentario? tengo una pregunta. Digamos que uno, al hacer este tipo de trabajos, uno, su merced decía que toca tener la actualización expresa por la empresa, pero digamos que para un entorno académico, si uno quiere hacer una búsqueda pasiva de información a través de los diferentes repositorios o bases de datos que hay en la internet, ¿hay alguna implicación legal? Como tal, pues tú dijiste una palabra importante que es pasiva, ¿no?
búsqueda de información pasiva. Cuando nosotros hablamos de búsqueda de información pasiva, que es algo que vamos a ver también un poquito más adelante, estamos hablando de que yo no estoy atacando como tal a la compañía, sino que estoy utilizando los diferentes recursos públicos que hay en Internet para encontrar información de la compañía, como por ejemplo la búsqueda en buscadores, en redes sociales, ¿vale? Incluso hasta en la basura de la empresa y demás. Técnicas como búsqueda en basura también pues, pueden existir, ¿cierto? Ahí yo no estaría cometiendo ningún delito como tal, porque lo que yo estoy haciendo es buscando información que es pública, ¿cierto? Y si yo encuentro pues alguna vulnerabilidad, algún documento expuesto y demás, como tal, ahí no hay implicaciones legales, porque yo no estoy atacando la compañía como tal, yo no estoy atacando ninguno de los servicios como tal, sino es algo que está público, ¿vale? Entonces, si lo defines así como esa búsqueda de información pasiva, ahí no había ningún problema. Pero si yo me pongo a atacar a la compañía como tal, algo más activo, como lanzar un escaneo de vulnerabilidades, como hacerle un escaneo de puertos y servicios, y como enviar un correo de phishing, ¿cierto? Como hacer una búsqueda de directorios, etcétera, etcétera, pues ahí sí yo estaría incurriendo en un problema si no esto, si no tengo la autorización como tal de la compañía. Ahora, hay empresas que, ¿qué es lo que hacen? Hay empresas que crean programas de bounty. No sé si lo habrán oído escuchar habrán escuchado ese concepto como tal. Que es un programa de bounty, lo que hace una compañía, que generalmente lo hacen compañías grandes. Por ejemplo, Mercado Libre, hace poco abrió un programa de bounty. Lo que hacen es que dicen, bueno, yo voy a permitir que cualquier persona que desee inscribirse en mi programa de bounty se inscriba y demás y pueda atacar a mi compañía, atacar los servidores, atacar el correo, atacar las aplicaciones, etcétera, etcétera. Y si encuentra una vulnerabilidad, entonces yo le doy una recompensa por encontrar esa vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces así abren una campaña, ¿cierto? Para que pues, las personas que deseen ataquen los recursos de esa empresa libremente y si encuentran pues, vulnerabilidades, pues le dan esa recompensa dependiendo de la criticidad de la vulnerabilidad y demás, ¿no? Entonces, esas son también estrategias que utilizan las empresas para poder pues, encontrar más rápidamente fallas de vulnerabilidades en sus sistemas, ¿vale? No sé si quede mejor, más claro esa parte. Sí, bien, muchas gracias. Ah, bueno, otra cosa que tú mencionabas también como ambientes académicos, ¿no? En ambientes académicos y en ambientes de aprendizaje, ¿qué es lo que se hace? Se simulan empresas como tal o se simulan aplicaciones vulnerables, activos como tal que se quisieran atacar en ambientes controlados. Y yo simulo pues, esos ambientes para poderlos atacar, ¿sí? Que es creo que parte también de lo que vamos a hacer en la próxima sesión con el compañero invitado, ¿no? Entonces, les hablaba también de que existe algo llamado OWASP, que es el Open Web Application Security Project. Y pues esto básicamente lo que es un proyecto como tal que busca recopilar o organizar de cierta forma las 10 vulnerabilidades más encontradas en aplicaciones web, ¿vale? Entonces, cada cierto tiempo, pues se reúnen los diferentes expertos, los que hacen parte como tal de este grupo, y dicen, bueno, ¿qué cambios tenemos o qué cambios hemos visto a lo largo de estos años en temas de ataques a aplicaciones web, de vulnerabilidades encontradas? Por ejemplo, acá tenemos una comparación entre el OWASP Top 10, ¿cierto? Las 10 vulnerabilidades más encontradas en 2017, o sea, cuando salió el OWASP Top 10 2017, y el OWASP Top 10 2021, que es el más reciente. Entonces, acá vemos que
han subido, algunas han bajado, reemplazaron unas por otras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para 2017, las vulnerabilidades de inyección, es decir, como inyecciones SQL, inyecciones de XSS, estaban en el puesto número uno, ¿cierto? Eran las que más ocurrían. Ya para 2021, pues, pasaron al puesto número tres, ¿vale? Broken Authentication, pues también disminuyó. Pero, por ejemplo, Broken Access Control, que estaba en el quinto puesto en 2017, pasó a ser el puesto número uno en 2021, ¿vale? Y esto, básicamente, ¿para qué nos sirve? Para catalogar diferentes vulnerabilidades y para tener como un checklist mínimo de qué es lo que yo debo realizar, revisar en una aplicación. En este caso, una aplicación web, ¿cierto? Entonces, si yo voy a auditar una aplicación web, pues yo, bueno, debería revisar vulnerabilidades en torno al Broken Access Control, a las fallas en criptografía, a las inyecciones que puedo tener, digamos, diseños inseguros, fallas de configuración de seguridad o configuraciones mal hechas, ¿cierto? Componentes vulnerables o no actualizados, fallas de autenticación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tengo acá las 10 como categorías de vulnerabilidades que yo debería revisar en un pentesting a una aplicación web. ¿Qué pasa? Si se dan de cuenta acá, yo les coloqué también que mobile, IoT y microservicios. Nada más que a partir de ese proyecto de OWASP, que pues inicialmente era para aplicaciones web, como el nombre lo dice, nacieron otras iniciativas, otros proyectos, ¿sí? Como por ejemplo el proyecto de Mobile Application Security, que básicamente pues es este de acá, que lo que me dice es cuáles son las 10 categorías de vulnerabilidades que más se presentan en los dispositivos móviles, ¿vale? Entonces, acá vemos, por ejemplo, la lista de 2016. Ya vemos que eso está un poco desactualizado, digamos. Creo que ya están trabajando para sacar, pues, una nueva lista como tal de esos diferentes riesgos que podemos tener en móviles. Entonces, nos dice acá, pues, nos da, por ejemplo, que la número 2 es almacenamiento de datos de forma insegura, comunicación insegura, autenticación insegura, criptografía deficiente o no suficiente como tal, autenticación insegura, ¿cierto? Entonces nos define cada una de esas categorías. Y en esas categorías, pues yo puedo encontrar también, pues, cuáles son los vectores de ataque, lo que veíamos anteriormente, ¿no? En el gráfico, para explotar ciertas vulnerabilidades. Cuáles son esos impactos técnicos, los impactos al negocio, ¿cierto? ¿Qué cosas puedo realizar para prevenir, pues, esos ataques? Algunos escenarios de ejemplo también me da, ¿cierto? Como autenticación insuficiente o autenticación débil, problemas en la configuración del servidor web. Configuraciones de forma insegura, configuraciones por defecto, contenido por defecto, interfaces administrativas, digamos, de forma pública o sin contraseñas, inyecciones, etcétera, etcétera. Pues me da también algunas referencias y demás, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy interesante para poder documentar esas vulnerabilidades que uno va encontrando, para poder tener, como les digo, una lista mínima de cosas que debo ir revisando a la hora de auditar, pues, una aplicación web, una aplicación móvil, un sistema móvil. También, pues, existe para IoT, entonces para Internet de las Cosas, pues también lo mismo. Tenemos ahí el proyecto para Internet de las Cosas. Entonces, ahí podemos revisar también cuáles son esas fallas de los servicios IoT. También para microservicios. Entonces, también se ha creado, pues, esa lista para aplicaciones que no están en un servidor propiamente hecho, sino, por ejemplo, en microservicios. Vale, entonces, invitados, pues, también a revisar esta parte, a leer un poquito acerca de este tema, para que pues entiendan mejor estas vulnerabilidades y estas listas, ¿no? Ahora, también existe algo llamado Open Source Security Testing Methodology Manual, que básicamente es una metodología que nos da
una serie de recomendaciones para realizar las pruebas de seguridad, para realizar un pentest, para realizar una auditoría. Algo importante es que es abierto, cualquiera lo puede descargar, cualquiera lo puede revisar y además de eso, también cualquiera puede incluirse en el proyecto y poder aportar a ese manual. Y al igual que, como mencionamos ahorita en otra de los frameworks más, esto se encuentra basado en hechos verificados, es decir, en algo que hemos podido revisar científicamente y hemos podido comprobar que pues ocurre y está sucediendo, ¿no? Esta metodología pues cubre los canales que podemos auditar, por ejemplo, humanos, el canal físico, el canal inalámbrico, el canal de comunicaciones y el canal de redes de datos, ¿vale? Acá está pues el link donde se encuentra el PDF con todo el manual, son 213 páginas, está en la versión 3, ¿cierto? Hay versión también 2 y 2.1 y más, pero la más actualizada pues es esta de la 3, ¿no? Y pues como les digo, acá nos habla acerca de esas recomendaciones que tenemos que tener a la hora de realizar un pentest. Es que, ¿qué es lo que tú necesitas conocer? ¿Cierto? ¿Qué es lo que necesitas hacer? ¿Cierto? Por ejemplo, acá nos habla del scope, que es lo que yo les mencionaba hace un rato. Las reglas también. Tipos de test de penetración como tal. La seguridad, ¿cierto? Unas métricas, análisis de confianza, el flujo de trabajo. Entonces, ¿cómo esta metodología? Entonces, también invitados a revisar esta metodología para pues, aprender un poquito y mejorar, digamos, la forma en la que se realizan como tal. Bueno, también a la hora de realizar, tener en cuenta qué tanta información vamos a tener a la hora de realizar el pentest como tal lo que quiero evaluar. Entonces, básicamente existen tres metodologías, que es Blackbots, Whitebots y Greybots. Blackbots, pues como su nombre lo indica, es una caja negra en la que no poseo conocimiento alguno sobre la infraestructura del cliente, no sé cuáles son las IPs como tal que están relacionadas con el cliente. No sé cuáles son los servicios, las versiones, no conozco absolutamente nada, no tengo usuario. Entonces, esto simula, hace una simulación realista de un ataque externo de la organización. Entonces, de un ciberdelincuente que, no sé, encontró tal empresa y le dio por ponerse a buscar a ver qué encontraba, ponerse a encontrarle vulnerabilidades a la empresa y realizar ciertos ataques, ¿cierto? Entonces, pues esta es una muy buena aproximación a un ataque pues más realista, ¿cierto? Lo utilizan pues mucho las empresas y pues como les digo, uno no conoce nada de la compañía ni de, digamos, el sistema a auditar. Tenemos otro que es el Whitebots, que pues, por el contrario al Blackbots, nosotros aquí conocemos pues toda la información posible acerca de la infraestructura, de la tecnología que se está utilizando, de los diferentes frameworks, de los lenguajes, cuál es el código de la aplicación, o cuáles son los usuarios, los diferentes usuarios para acceder a la aplicación, cuáles son los permisos que tiene cada usuario, no sé cuáles son los diferentes IPs de la red. Cómo está estructurada la red, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Esto qué puede simular? Pues, ¿por qué se realiza, digamos? Porque esto puede simular un ataque interno de la compañía, ¿cierto? Por parte de algún miembro de la entidad, algún miembro del departamento de TI o algún miembro del departamento de finanzas o, ¿sí? Que conoce como tal cómo está estructurada la organización y puede, pues, digamos, explorar diferentes vulnerabilidades dentro de la compañía, ¿no? Y por último, tenemos pues la que pues básicamente aquí tenemos información parcial acerca de la infraestructura, acerca del objetivo que queremos revisar. Por ejemplo, nos dan un dominio, nos dan
por ejemplo, una cuenta base sin privilegios y tendríamos que mirar a ver si la podemos escalar y escalar los privilegios para llegar a ver cosas en un nivel más privilegiado, ¿cierto? Nos dan un primer acceso a la compañía, nos dicen la red es más o menos así, ¿cierto? Entonces son pruebas que pues tenemos una información parcial, ¿no? Y pues simula un ataque, por ejemplo, un cliente que puede tener una cuenta base en nuestro sistema o, por ejemplo, un competidor que pues conoce en detalle el negocio y puede saber algunas cosas acerca de la compañía, ¿no? Entonces, como vemos, hay diferentes metodologías, cada una de ellas pues tiene su objetivo y pueden, digamos, darnos información acerca de los diferentes riesgos que tenemos con diferentes tipos de atacantes, ¿no? Un externo, un interno y un cliente o competidor. No sé si hasta acá haya alguna pregunta o comentario. Parece que no. Bueno, entonces continuamos con las fases de un pentesting. Digamos que ya vimos qué es un pentesting, ¿no? Qué es lo que implica un pentesting, qué debemos tener en cuenta a la hora, digamos, de determinar cuál es el alcance y las dimensiones y demás, qué metodologías puede utilizar para realizar un pentesting. Pero hay algo muy importante y es, digamos, cuáles son los pasos a seguir para realizar un pentesting. Para eso, pues, digamos que hay diferentes fases y puede que tengan diferentes nombres en alguna, dependiendo de la literatura y demás. Dependiendo de la compañía, puede que usen más o menos fases a la hora de realizar un pentesting, ¿cierto? Dependiendo de la prueba y demás. Pero, pues, es una buena manera de pensar la estructuración de nuestro ataque que vamos a realizar. ¿Sí? Algo importante es que esto pues no es una camisa de fuerza, no es como tal una norma que debamos seguir al pie de la letra, pero sí es un estándar que se recomienda utilizar pues para, digamos, tener un lenguaje común y estar todos como revisando la misma literatura, estar en la misma sintonía, ¿no? Como les decía, pueden tener algunos nombres diferentes, se pueden ejecutar de forma simultánea, pero pues digamos que acá hemos definido cinco fases como tal a la hora de realizar un pentest. Tenemos la primera que es reconocimiento. Les coloqué también sus nombres en inglés y algunos nombres, digamos, alternativos que se utilizan, pues para que ustedes los vayan conociendo y les vayan dando un vistazo, ¿no? Entonces, la primera fase es la fase de reconocimiento con Ensigns. Sí, tenemos una mano levantada. ¿Sí tenemos pregunta? Sí, Alejo, en el grupo, en el live, están con Ramírez, que pentesting para redes, ¿cuáles se pueden utilizar? ¿Cómo así? ¿Cuáles se pueden utilizar de qué? Es la pregunta que hacen en el live. Hola, pentesting para redes, ¿cuáles se pueden utilizar? Pero ¿cuáles se pueden utilizar de qué? No entiendo a qué hace referencia. De pronto si la puedes concretar un poquito mejor la pregunta, definir un poco mejor acerca de cuáles se pueden utilizar de qué, no sé si las fases o de a qué hace referencia. Vale, entonces tenemos la primera fase de reconocimiento, tenemos después la fase de escaneo y enumeración, scanning and enumeration, tenemos la fase de acceso a la red o explotación, también la pueden llamar, ¿cierto? Que es donde pues, se hace la primera explotación y donde se gana ese primer acceso a la red de la compañía como tal o el sistema que estamos intentando vulnerar. Después de eso viene pues una parte que la llamamos como post-explotación o también mantener acceso, maintaining access. Que lo que hacemos es, bueno, ya realizamos un primer acceso a la red de la compañía, pues ahora cómo podemos mantener ese acceso y qué más cosas podemos realizar después de ganar ese acceso. Entonces ahí viene algo que es importante y es, por ejemplo, el escalamiento de privilegios.
Yo tengo un primer acceso, pero resulta que tengo un usuario sin privilegios, con bajos privilegios. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer ese escalamiento de privilegios para obtener un acceso con usuario root, por ejemplo, ¿cierto? Entonces viene esa fase. Y acá también, pues, vamos a diferente red interna de la compañía y demás, obtener diferentes vectores de ataque, etc. Y por un reporte, y en caso tal, también podríamos tener un limpiado de huellas, básicamente, de lo que hemos hecho, para que, pues, al final, digamos, el equipo de Blue Teaming, pues no se dé cuenta de que nosotros hemos tenido un acceso ilegítimo a ese sistema como tal, ¿no? Esas son las diferentes fases, son cinco fases como la vemos. Entonces, primero hacemos el reconocimiento, escaneo, acceso, mantener acceso y reporte, ¿vale? Ahora vamos a ver en detalle cada una de estas fases, porque pues digamos que ahorita vimos el diagramita, pues muy bonito y todo, pero vamos a ver más en detalle qué se hace en cada una de estas fases. En la fase de reconocimiento, lo que el atacante intenta es recopilar la mayor posible información sobre su objetivo. Si mi objetivo es, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia, entonces yo entro a la página de la Universidad Nacional y empiezo a mirar qué es eso de la Universidad Nacional, de qué trata. Empiezo a buscar información, por ejemplo, en los buscadores y demás. Toda la información pública, toda la información que pueda encontrar, lo que hablábamos ahorita. Entonces voy a hacer un escaneo pasivo de toda la información que yo pueda encontrar acerca de mi objetivo. Esta fase es de las más importantes. Y aquí nos dice, por ejemplo, que el éxito de muchos de estos ataques se debe en gran medida de qué tanta información yo puedo recopilar acerca de esa víctima como tal, qué tanto el atacante es capaz de conseguir acerca de esa víctima. Y eso es por qué, porque pues entre más información yo tenga, pues más posibles ataques voy a poder realizar, más información tengo acerca de esa víctima, y pues más voy a tener una superficie de ataque mayor, básicamente, ¿cierto? ¿Qué se hace? Pues se hace una identificación pasiva a través de, por ejemplo, el sistema de Whois, que pues básicamente es un protocolo que nos indica, nos da información acerca de un dominio como tal, quién es el propietario de ese dominio, cómo está registrado, en dónde está ubicado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá a Whois y yo hago una búsqueda, por ejemplo, acá. Originalmente, pues esto se puede hacer por consulta de comandos, pero pues ya hay páginas como estas que me dan información acerca de las páginas, ¿no? Entonces le digo una para algo. Con el triple. No aparece mucha información. Vamos con otro sistema de juicio. Ah, mira, este que es de Colombia. Casi nos debería aparecer información. ¿Eso no aparece? Acá está. Entonces, miren toda la información que me aparece acerca de el dominio unal.edu.co. La fecha actualizada, la fecha de creación del dominio en 1998, ¿cierto? Registrado, ¿cierto? Nos da pues diferentes informaciones acerca de ese dominio. Entonces aquí ya puedo yo empezar a recopilar información. Los nombres de los servidores DNS que tienen registrado ese dominio como tal.
¿Vale? Ya sabemos que los dominios existen para poder determinar cuál es la dirección IP de cierto sitio web, que lo podamos, digamos, conocer más fácilmente. En vez de utilizar la dirección IP de unal.edu.co, pues utilizamos el dominio, ¿no? Que es más fácil de recordar para nosotros los humanos. Y para eso, pues se utilizan unos servidores DNS como tal que traducen esa dirección unal.edu.co a una IP como tal, que es donde está almacenado, pues, ese sitio, ¿vale? Entonces, yo ya puedo empezar a recopilar información acerca de mi objetivo, ¿vale? Bueno, entonces, puedo utilizar el WHOIS, puedo utilizar los DNS, como les decía, puedo utilizar los buscadores, entonces puedo hacer algo llamado Google Hacking, ¿cierto? Que es utilizar búsquedas en Google personalizadas, por ejemplo, utilizar cosas como Insights. Me van a decir cosas de unal.edu.co, ¿cierto? Puede utilizar File Type para buscar pues ciertas extensiones de archivo como tal, ¿cierto? Y empezar a utilizar pues esos diferentes filtros que yo tengo, no solamente en Google, sino en diferentes buscadores, ¿cierto? Para encontrar información acerca de mi objetivo. Y como les decía, pues acá pues no estoy haciendo nada ilegal, simplemente estoy realizando búsquedas en un buscador, valga la redundancia, encontrando información acerca pues de mi objetivo como tal, ¿no? Puedo hacer búsquedas en Google, en Bing, en Shodan, que pues, es un buscador bastante interesante sobre diferentes dispositivos conectados a la red. No sé si conocían pues este buscador. Pues aquí puedo buscar, por ejemplo, direcciones IPs o no sé si dominios también. Intentémoslo. Y sí, parece que sí. Acá me sale, por ejemplo, una IP. Puedo navegar más allá sobre esa IP y tratar de buscar, por ejemplo, y ya me dice, esta IP pues es de la Universidad Nacional. Todas las IPs de la Universidad Nacional. Pues empiezan por la 168.176. Y acá me dice, por ejemplo, cuáles son los puertos abiertos de esta dirección IP. ¿Vale? Acá me dice, pues, con qué servicios pues tiene, están corriendo ahí, como TCP, 21 de TCP, pues tiene un Pro FTPD, un OpenSSH, ¿cierto? Acá tiene otro puerto abierto, el 123 de UDP, ya no de TCP, sino de UDP. Y me da información acerca de esos servidores. Acá me dice que potencialmente, pues, este servidor puede que tenga estas vulnerabilidades. Entonces, me da información acerca de qué vulnerabilidades yo podría estar revisando para poder atacar este servidor como tal, ¿no? Y así puedo utilizar, pues, diferentes buscadores para encontrar información. Puedo hacer búsquedas en redes sociales. ¿Cierto? A través de las redes sociales también para buscar clientes o buscar trabajadores de mi objetivo, de la empresa objetivo. Documentos públicos, como veíamos ahorita, pues a través de los buscadores, puedo filtrar documentos que puedan tener información confidencial, por ejemplo. O puedo utilizar también una aplicación. Sí, no la voy a utilizar acá, pero esta pues sí hay que instalarla, pero pues básicamente es una aplicación que recopila pues los diferentes metadatos y los diferentes documentos que hayan en la red acerca de pues un objetivo, ¿no? Entonces, pues yo la descargo, la instalo, y puedo recuperar información. Como, pues, los metadatos que hayan en documentos públicos, cuáles son esos documentos, puedo recopilar dominios,
IPs, dispositivos conectados a esa red, etcétera, etcétera. Entonces, también importante y recomendado van a realizar un testing que pues nada, le den un vistazo, ¿no? Puedo hacer búsquedas también en la deep web, en la red Tor como tal, mirando, no sé, posibles fallas, fugas de información que haya tenido la empresa, usuarios que hayan sido hackeados, qué tipo de información pues puedo encontrar en esa red Tor acerca de mi objetivo, ¿cierto? Y pues todo este tema relacionado al OSINT como tal, que es otro concepto que tiene que ver con, pues, con el reconocimiento en estas fuentes públicas de información, ¿vale? Y esa es como tal la fase de reconocimiento. No sé si hayan preguntas hasta el momento con esta fase. Queda claro qué es lo que se tiene que hacer, qué podemos utilizar y cómo se tendría que hacer, ¿verdad? Una preguntita, ahí cuando esos puertos, por ejemplo, en la universidad habilitados, eso que nos dice a nosotros que puede ser una vulnerabilidad y que por ahí podemos meter un vector de ataque, algo así. Exactamente, no necesariamente una vulnerabilidad. De aquí, cuando miramos aquí, vamos a Educo. Lo que me dice acá es que estos puertos están abiertos y están expuestos a Internet, ¿sí? O sea, seguramente este servidor tiene por allá el puerto 21 corriendo. ¿Cierto? Tiene el servicio Pro FTP corriendo y pues es accesible desde Internet. Que si yo intento acceder a este servidor por esta IP y a este puerto, muy seguramente me va a contestar y me va a decir que es un servidor FTP. ¿Qué sucede? Pues que podría intentar atacar ese servicio. Mire que acá también nos da como la, nos da la, no sé si se alcanza a ver, la versión como tal que está corriendo, que es la 1.3.0. Tratar de buscar información acerca de este ProFTPD y vulnerabilidades que tenga ProFTPD en la versión 1.3.0 y ahí sí intentar atacar ese servicio, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo de información que nos puede dar acá Shodan. Pero Shodan es supremamente poderoso, se pueden encontrar, por ejemplo, cámaras que estén expuestas a Internet, sin ningún tipo de contraseñas, sin ningún tipo de autenticación y demás, dispositivos IoT, sensores, ¿cierto? Hay que saber cómo buscar, entonces les recomiendo que se busquen como, no sé, Shodan, ¿cierto? Y entonces aquí podemos buscar. Podemos encontrar, digamos, algunos filtros que puedo utilizar para encontrar o para buscar en Shodan, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dicen, no sé, esta de Engines. Este filtro no está como actualizado. Buscamos otro. No sé si es comillas. Estamos buscando de password, entonces nos salen de pronto posibles servidores o posibles servicios que tengan como tal aplicaciones con contraseñas por defecto, ¿no? Y esto es público, ¿cierto? Entonces, incluso podemos hacer login, podemos crearnos una cuenta en Shodan y podemos pues tener más posibles búsquedas. De hecho, de pronto por eso es que me están fallando las búsquedas ahorita.
porque algunas búsquedas están limitadas a solo usuarios logueados, ¿no? Y pues es eso. No sé si hayan más preguntas. No, listo. Entonces, después de la fase de reconocimiento, cuando ya hemos encontrado pues, bastante información acerca de nuestro objetivo, pasemos a la fase de escaneo y enumeración. Entonces, cuando estamos en esta fase, tomamos esa información que ya hemos recopilado anteriormente en la fase de reconocimiento y pues a través de diferentes herramientas, lo que hacemos es tratar de recuperar más información, pero esta vez más detallada, ¿cierto? Entonces, no sé, acá en la fase de reconocimiento encontramos ciertas IPs, ciertas IPs que hacen parte a cierto dominio, ¿sí? Entonces, ya acá en la parte de escaneo y enumeración, pues voy a tratar de determinar, bueno, esas IPs, qué sistema operativo tienen, qué puertos abiertos poseen, cuáles son las posibles vulnerabilidades que pueden tener esas IPs, ¿cierto? ¿Qué servicios están corriendo y qué versiones tienen? Tratar de hacer un mapeo como tal de la red, cómo esas IPs están interconectadas, si tienen relación alguna. No sé, por ejemplo, que tal IP es el servidor web, tal IP es el servidor de base de datos, y hay un servidor de middleware por ahí, hay otro servidor que funciona como un FTP, ¿sí? Y tratar de estructurar como tal la red de la organización que estoy evaluando como tal, ¿no? Entonces, como dice, hacemos un escaneo de puertos, hacemos una identificación de servicios y versiones, realizamos un mapa de la red, tratamos de encontrar usuarios, por ejemplo, de las aplicaciones o de los servicios que se están ejecutando, usuarios y contraseñas, por supuesto, o por ejemplo, archivos de configuración que me den más información acerca de esos servicios, pues determinar el sistema operativo, como les decía, y las posibles vulnerabilidades, ¿vale? Bueno, acá vamos a hacer una demo. No sé si hay preguntas acá, en la parte teórica de eso. Voy a compartirles toda mi pantalla. Listo, ya ven toda mi pantalla. Yo preparé un pequeño laboratorio. Acá tengo. Ahí ven mi pantalla bien, ¿cierto? No sé si esto es. No. Sí, ahí se ve. Bueno, yo acá tengo una máquina virtual que tiene pues un servidor, un Linux, es un Alpine, que pues básicamente tiene un Docker corriendo que levanta un servidor Tonka, ¿vale? Ese Tonka, entonces, IP 193, 168, 179, 130. Ah, esa creo que la tengo por acá. Esta. Entonces tenemos esa IP que básicamente tiene un servidor ahí corriendo. Y es un Apache Tonka, ¿sí? Y pues esta es la página inicial de cuando uno levanta un servidor Tonka por defecto. Y pues demuestra cómo está la página de bienvenida, básicamente como el hola mundo del Apache Tonka, ¿vale? Y esto pues en algunos ejemplos, ¿no? No sé si estoy viendo por ahí. Hello World. Ahí está. Ejemplos como tal de aplicaciones que pues, se puede hacer ahí con Tonka, que pues, se pueden ejecutar, ¿vale? Entonces tengo esta IP de este servidor aquí corriendo. Digamos que este es mi objetivo.
Y pues lo que yo ahora voy a hacer pues es tratar de hacer un escaneo o enumeración a ese objetivo, ¿no? Que pues es este P. Para eso pues voy a utilizar la máquina virtual de Kali. Vale. Salgamos de acá. Clear. No sé si bien viene el texto o hablando un poco más la que la pata. Eso Digo, le en hago el zoom león. al. Listo. Entonces, por ejemplo, entonces ya tenemos, por ejemplo, el P, digamos que hicimos la fase de reconocimiento, término o algo, y encontramos esta IP, que ya es la IP del servidor. En la fase de reconocimiento haríamos pues también una investigación acá de visitar cada uno de los links, ver cómo es el funcionamiento de la página, ¿cierto? Pero pues puede que ese no sea el único servicio que está corriendo ahí en ese servidor. Entonces yo voy a lanzar pues un escaneo de NMAP sencillito. Cuando lo envío así por defecto, pues esto lo que hace es hacerme un escaneo de los diferentes puertos, los 1024 puertos más conocidos de este servidor, ¿cierto? Y por ejemplo, acá me encontró que el puerto 22 pues está corriendo el servicio SSH. Y en el puerto 80, pues estoy corriendo un servicio HTTP, ¿cierto? ¿Por qué SSH? Porque pues por acá estoy conectado por SSH al servidor. Acá están todas las carpetas del servidor y demás, ¿no? ¿Y por qué HTTP? Pues porque pues parece que ahí está corriendo un servidor en ese puerto, ¿no? Entonces yo voy a decirle aquí, por ejemplo, que voy a hacer menos P22,80 y voy a enviarle la menos menos no me acuerdo cuál es la. Vamos a hacer. Cuando uno no se acuerde de algo, pues simplemente mira el manual, ¿cierto? Y acá hay una flag que necesito, que es la de las versiones. Creo que es SB, si no estoy mal. Pero pues miremos la documentación igual. Acá tiene diferentes variables que podemos utilizar, bueno, banderas que podemos utilizar, opciones, para lanzar nuestro escaneo, ¿no? Por ejemplo, si queremos que no haga resolución de DNS, le podemos colocar menos N, menos P para colocar los diferentes puertos que queremos analizar. Si queremos un puerto en específico, rango de puertos o una lista de puertos, los tipos de escaneo que podemos hacer, si es rápido, si es normal. Vale. Como vemos, NMAP pues tiene diferentes opciones. Si queremos, digamos, generar una salida de ese escaneo, pues también podemos utilizar menos OA y un nombre del archivo para generar pues esta salida en escaneo, escribirlo en un archivo. Diferentes opciones y demás. Importante pues que si uno no tiene conocimiento pues de alguna herramienta, pues revisar un poco la documentación, ¿vale? Por ejemplo, si queremos que ya haga un ping, pues le podemos pasar la variable menos pn, porque algunos servidores pues no tienen el ping habilitado. Menos pa, menos pu. Tan, tan, tan. Acá está la que necesito. Entonces vamos a utilizar esta de menos SV para tratar de detectar las versiones de los servicios que están corriendo en los puertos que pues nos dio. Nos generó acá el NMAP, ¿no?
que son los el puerto 22 y el puerto 80. Entonces vamos a hacer LMAP menos P22 y coma 80, y vamos a hacer que es menos SV mayúscula. Y le decimos que será 192.168.179.131. ¿Vale? Con NMAP, pues también podemos analizar tanto puertos TCP como UDP, los protocolos. También NMAP permite hacer un escaneo base de vulnerabilidades. Listo, entonces por ejemplo acá nos aparece que tenemos efectivamente con un OpenSSH en el puerto 22 y 9.0, y en el puerto 80 tenemos corriendo un Apache Tomcat, que la versión es la 10.0.21. ¿Vale? Entonces efectivamente ahí NMAP nos da esa información. Entonces, eso es lo que haríamos ahí en esa fase de escaneo. ¿Vale? También entonces trataríamos de buscar posibles vulnerabilidades. Por ejemplo, podemos hacer un search exploit. Y podemos buscar acá Tomcat. ¿Cierto? Search exploits es otra herramienta que pues, nos sirve para, digamos que, la búsqueda o identificación de diferentes exploits para explotar una vulnerabilidad. Y entonces acá básicamente eso es una base de datos en la que podemos buscar vulnerabilidades conocidas, ¿no? Y acá nos aparecen diferentes vulnerabilidades que puede tener nuestro Apache Tomcat. Entonces es otra versión que podemos hacer. Acá nos sale como la versión de los diferentes Tomcat. Acá que para versión 9.0, 8.7.6, 7.04. Entonces en teoría estas vulnerabilidades pues ya no servirían para la que nosotros tenemos porque es la 10.0. Punto 21, que es lo que queremos atacar. También podríamos buscar pues vulnerabilidades de OpenSSH, a ver si aparecen también, ¿cierto? Entonces acá nos aparecen también vulnerabilidades para la versión 1, 2, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es lo que nosotros haríamos en la fase de escaneo y enumeración, ¿no? También determinar el sistema operativo. Eso creo que lo podemos hacer con Nmap. Creo que esa es la variable menos SSO, si no estoy mal. Si no estoy mal. Entonces ahí él nos va a realizar pues un escaneo. No, no es SSO. Que nos salió como un error. Creo que es menos SEO, pero no estoy seguro. Vamos a mirar. O menos, ¿cuál era? Ah, es menos O. Perdón. Menos entonces ahí él empieza a hacer el escaneo. NMAP pues tiene diferentes scripts para realizar pues esas operaciones y para intentar detectar pues el sistema operativo como tal, ¿no? Entonces acá nos dice que pues esto puede que no sea del todo confiable, ¿no? Pero que esto incluso es un Linux y acá nos salen los porcentajes de la versión del kernel que posiblemente tenga ese Linux, ¿vale? Entonces ya sabemos que es una máquina Linux.
como yo sé que es un Alpine, ¿no? Que tengo ahí corriendo, ¿no? Algunas veces sale que incluso es una máquina virtual y demás, dependiendo de la información disponible que pues pueda encontrar el script que hace el escaneo, ¿no? Vale, entonces ya tenemos ese reconocimiento ahí y ese escaneo realizado. No sé si hayan preguntas acá. Se entiende más o menos qué es lo que queremos hacer en esta fase, ¿cierto? Continuamos entonces la fase de explotación. Vale, entonces para la fase de explotación, ¿qué es lo que queremos? Entonces, aquí lo que vamos a intentar es explotar las vulnerabilidades que vayamos encontrando, las posibles vulnerabilidades o fallos que vayamos hallando en nuestro sistema. Entonces ya terminamos, ya hicimos la fase de reconocimiento, miramos algunos exploits, intentar encontrar fallos como tal y realizar pruebas de concepto de esas diferentes vulnerabilidades. Entonces aquí dirigimos esos ataques contra los objetivos y el objetivo como tal pues es lograr el acceso al sistema o obtener datos como tal confidenciales, ¿cierto? Intentar ya explotar esas vulnerabilidades. Los ataques pues pueden ser simples o pueden ser bastante complejos, dependiendo de la unidad del ataque que vayamos a realizar, de esos vectores de ataque que utilicemos. Hacemos entonces pruebas de concepto, intentamos acceder al sistema, podemos hacer también cracking de contraseña, intentar obtener una reverse shell, intentar obtener un acceso a la base de datos, un usuario y contraseña para iniciar en una aplicación, atacar la aplicación. No sé si es una prueba de negación de servicio, entonces intentar denegar el servicio de esa aplicación o acceder a la red interna como tal de la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es la fase de explotación. Para la fase de explotación, pues vamos a intentar acceder a ese Linux. Recuerden que estamos acá en el Kali. Yo voy a limpiar un poco esto. Entonces, pues ya vimos que esa IP pues tiene un servidor web que es un Apache Tomcat, ¿cierto? Algo que tienen los Apache Tomcat es que acá, por ejemplo, tenemos un manager de aplicaciones y aquí nos pide un usuario y una contraseña. Metemos cosas que no funciona, dejámoslo vacío, ¿cierto? Pero pues parece que no. El control nos genera un 401 que es no autorizado. Vamos a darle atrás, regresamos acá. Podríamos hacer datos, pero pide contraseña, ¿cierto? Damos alguna contraseña ahí por defecto. Y pues parece que no nos funciona. Pero entonces, ¿qué pasa? De pronto llegamos a un punto que nos damos cuenta o vamos a intentar encontrar vulnerabilidades para ese Tomcat, ¿cierto? Vamos a utilizar la consola de Metasploit. Ahí está cargando. Ahí abrimos Metasploit. Para los que no conozcan Metasploit, pues es básicamente una herramienta que me permite pues lanzar ataques y diferentes acciones contra un objetivo, ¿cierto? Puede generar exploits, puede generar payloads también. Es como una base de datos con diferentes exploits y payloads. De hecho, acá me dice como cuántos exploits, cuántos payloads tiene acá encargados, ¿no? Para diferentes propósitos, por ejemplo, para atacar este servidor que vamos a utilizar o para atacar una base de datos, para hacer escalamiento de privilegios, etcétera, etcétera.
Ahora, pues como es una base de datos, yo voy a realizar una búsqueda como tal de pues posibles exploits que pueda utilizar para Tomcat, ¿vale? Pues acá me sale una lista de diferentes exploits, ¿cierto? Con alguna descripción y la fecha de lanzamiento y demás, ¿cierto? Acá me dice pues para qué se utilizan Apache Tomcat Manager Authenticated Load Code Ejecution, Apache Tomcat Transfer Encoding Information Disclosure y denegación de servicio, por ejemplo, ¿cierto? En esta oportunidad, como nosotros tenemos acá la aplicación de administración de aplicaciones, pero nosotros intentamos hacer login, pero no hemos podido encontrar la contraseña. Entonces vamos a utilizar acá un exploit que lo que hace es automatizar pues esa prueba de inicio de sesión acá, utilizando pues un diccionario para lanzarle diferentes usuarios y contraseñas que, digamos, podemos encontrar por defecto en los Tomcat, ¿sí? O en los servidores Tomcat o en servidores en general. Entonces utiliza una lista de usuarios y contraseñas, digamos, conocidos. Y pues para prueba con esa lista de forma automática, ¿no? Entonces vamos a utilizar este de acá, el número 23, ¿vale? Dice Tomcat Application Manager Login Utility. ¿Listo? Entonces para utilizarlo, pues simplemente le digo use 23, ¿cierto? Y ahí él ya me lo carga, que ya dice acá, ya acá me apareció que estoy utilizando ese exploit como tal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ese exploit tiene unas opciones que debemos configurar, como por ejemplo el rhost, que es ese host o esa víctima que yo quiero atacar, o sea, cuál es mi IP objetivo. Y el rport, que es también ese, cuál es el puerto que yo voy a atacar también, en este caso, ¿no? Para configurar esas opciones, pues básicamente yo tengo que decirle que voy a setear el rhost y cuál va a ser mi rhost. Dijimos que la IP que estoy tratando de atacar, en este caso, es esta de acá. La pegamos sin el HTTP, solamente la IP, ¿cierto? Si vemos options de nuevo, pues ya nos dice acá que el rhost ya está configurado acá, ¿no? Ah, bueno, algo importante es que acá nos dice cuáles son las cosas que son requeridas y cuáles no, ¿cierto? Entonces, como mínimo tenemos que configurar las cosas que obligatoriamente son requeridas, ¿no? Ya seteamos el host, ahora vamos a setear el rport, ¿cierto? Y en este caso es el 80, ¿no? Porque pues veíamos acá en los escaneos que le hacemos al Animat que el puerto 80 era donde estaba corriendo el servidor Tonka, ¿no? Entonces cerramos ahí. Y vemos aquí otra vez options. Pues ahí está la IP y el puerto configurado, ¿cierto? Las demás configuraciones por ahora las vamos a dejar en defecto. Y pues para lanzar este exploit, pues simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a decir que hace un, ¿cierto? Y ahí está, pues tratando de encontrar contraseñas. Acá nos vemos que todas estas están en rojo, que falló la autenticación, ¿cierto? Falló, falló, falló. Aquí vamos a detener. ¿Cierto? Falló la autenticación de las diferentes contraseñas que probó. Sin embargo, por acá, si nos ven, si vemos, acá nos dice que hizo un login successful con las credenciales admin, admin. ¿Eso qué quiere decir? Que él vino al servidor acá, él trató de ingresar acá y acá le envió muchas peticiones con diferentes usuarios y contraseñas con todos estos que aparecen acá.
Pero encontró que admin funcionaba, básicamente, que permitía hacer el logic. Entonces yo voy a colocar acá admin, iniciar sesión, y aquí me aparece un gestor de aplicaciones de el Tomcat. O sea, tuve un inicio de sesión exitoso. Es decir, que por una mala práctica de dejar contraseñas por defecto, la configuración por defecto del Tomcat, con una contraseña como admin, o usuario y contraseña como admin, pues he podido yo vulnerar el sistema, ¿cierto? Materializar la amenaza a través de, pues, este vector de ataque, y he podido yo encontrar una contraseña. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo mi primer, digamos, acceso, ¿vale? Porque ya realicé una explotación. ¿Qué hice? Pues encontré, a través de un diccionario de contraseñas y usuarios, pues contraseñas por defecto que tenía el Tomcat, ¿no? Entonces ahí ya está. ¿Esto qué me permite a mí hacer? Pues empezar la siguiente fase, que es la fase de post-explotación. En esta fase de post-explotación, lo que yo voy a intentar realizar es tener, pues, una forma de poder volver a la máquina o al sistema comprometido, ¿no? También se hace, pues, una segunda búsqueda exhaustiva de información en el servidor, entonces ya, o en la aplicación, por ejemplo. Entonces ya pude acceder con un usuario administrador, entonces mirar más funcionalidades, qué funcionalidades tengo yo a la hora de iniciar sesión con un usuario administrador, si tengo documentos privados por ahí, si puedo crear usuarios, por ejemplo, o crearme un usuario para mí, para crear una puerta trasera para poder ingresar después con mi propio usuario y no con el de root, por si más adelante eliminan el de root, o no sé, cambiar la configuración del servidor, eliminar datos del servidor, pues todo lo que yo pueda ya hacer a partir desde ese primer inicio, desde ese primer compromiso. Dejar puertas traseras, utilizar rootkits, troyanos, etcétera. ¿Cierto? Entonces voy a intentar obtener también la persistencia, que cada vez que yo quiera acceder al usuario, pues pueda acceder. La creación de usuarios, como les decía, escaneo y reconocimiento interno. Entonces, si estuviera en una red interna, pues a partir del ingreso a ese servidor, ya puedo acceder, puedo tener, digamos, escalar a una reverse shell, ese inicio. Podría realizar un escaneo ya de la red interna como tal, de la compañía, para encontrar otras máquinas que estén dentro de esa red y poder atacar esas otras máquinas y poder hacer movimientos laterales hacia esas máquinas. Esto básicamente es ingreso a un primer servidor, escaneo la red y me hago una idea de cómo es la infraestructura de red interna de esa empresa, encuentro vulnerabilidades en esa red interna y empiezo a atacar otras máquinas. Entonces ya no solo ataco la máquina inicial, mantengo el ataque en la máquina inicial y empiezo a atacar otras máquinas, ¿cierto? A buscar otras vulnerabilidades en otros servicios. Puede que yo ingrese a través del servidor web, pero en la red interna está el servidor de la base de datos, que no está expuesto a internet, pero sí puedo acceder a través del servidor web. Entonces, a través del servidor web ingreso a el servidor de la base de datos y puedo atacar la base de datos. Encontrar más información, encontrar más usuarios o contraseñas, etcétera, etcétera. Hacer un escalamiento de privilegios. Y algo importante, que es que si nosotros estamos haciendo un pentesting, debemos hacer la toma de evidencia. Entonces, si yo llego acá y ya, digamos, encontré que la contraseña era admin, entonces listo. Acá puedo utilizar, digamos, pantallazo, ¿sí? Pantallazo de esto. O hago un pantallazo acá de que ya logré ingresar con un usuario y una contraseña al gestor de aplicaciones, ¿cierto? Y lo guardo para posteriormente utilizarlo en mi reporte, que es la fase que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero listo. Entonces ya estamos acá, ya ingresamos. Vamos a ingresar a través de el navegador de el Kali. Entonces es este.
Cierto, entonces ingresamos acá al Manager App, vimos que era admin. Admin. Ingresamos. Entonces yo empiezo a ver qué es lo que me permite hacer esto. Veamos por ejemplo, carga de archivos .war para su despliegue. Y acá me permite hacer como una descarga de archivos como tal, ¿no? Puedo mirar los archivos que tengo en mi PC y poderlos cargar ahí. Pero entonces son archivos .war, ¿cierto? Entonces ahí yo empezaría a hacer una búsqueda de, bueno, qué es un archivo .war, qué es lo que hace, qué hace eso en Tomcat y demás, etcétera, 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 ¿no? Y para esto, entonces lo que vamos a hacer, digamos, es buscar, por ejemplo, una web shell de .war, ¿cierto? Y vamos a buscarla en GitHub. Ah, mira, acá ya me salía. En GitHub. Aquí el raw. Guardar archivo. Me imagino que esto entonces acá tenemos la web shell de .war que acaba de descargar de Git. Vamos a hacerle un file de web shell. Ah, nos da información, nos dice que efectivamente que es un Java Archive Data. Podemos hacerle un cat ar web shell. Y pues nos aparece así porque pues están en lenguaje, digamos, de pseudo máquina, ¿no? Como para que la máquina virtual de Java lo pueda entender. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar entonces subir ese archivo acá. Le damos acá en Browse y en Descargas. Y aquí webshell.war decimos open y decimos desplegar. Y si todo sale bien, pues acá nos cargó un proyecto, digamos, una aplicación que dice webshell. La voy a abrir acá. Y un botoncito que dice run. Si yo hago, por ejemplo, un pwd, que es un comando de Linux, y le digo run, él me dice dónde estoy ubicado. Es decir, que acá ya tengo una shell, una forma de interactuar con el servidor, que recordemos que es un servidor Alpine, ¿cierto? Si yo le digo aquí un who am I, me dice soy root, de hecho. O sea, ya tengo acceso al servidor, puedo desplegar una web shell, ¿cierto? Y puedo ejecutar comandos dentro de ese servidor, ¿cierto? Si yo le digo acá ifconfig. Ifconfig. Si ese no me lo ejecuta. IP address. Aquí no todos los comandos. Oh, ya se rompió. Bueno, algunos comandos que puedo realizar, otros que de pronto por la arquitectura de Web Shell, como es limitada, puede que no me deje revisarlos, ¿no? Pero acá ya básicamente estoy dentro de el servidor web, que es el Alpine, ¿no? En específico, ahí estoy. Web.dist. Estoy por acá. Ah, bueno, recordemos que esto, en esencia, está corriendo en un Docker, ¿no? Entonces, acá no estaría en el Alpine, propiamente dicho, sino estoy en la máquina Docker, ¿cierto? El Docker como tal que está corriendo el Tomcat, ¿cierto? Entonces no estoy acá en el Alpine, en este mismo Alpine, estoy aquí. Si yo le digo ID, creo que es
no estar en ese mismo, sino que estoy dentro del Docker, ¿sí? Dentro del Docker propiamente dicho. Pero pues ya estoy ahí dentro de ese Apache, de Apache Tonka, ¿vale? Entonces, eso es lo que podría, por ejemplo, en una fase de post-explotación. También, ¿qué puedo hacer? Podría generar tal vez una red shell. No sé si me funcione, pero intentémoslo. Aunque, okay. Como estamos de tiempo, no, pero ya estamos pasados de tiempo. Podría generar una red shell, ¿cierto? Para cargar acá el punto otro punto WAR, ¿cierto? Que ya no sea una web shell, sino una shell propiamente dicha, ¿cierto? Poner acá en mi máquina Kali, ¿cierto? Poner a escuchar, por ejemplo, acá con Netcat en el puerto, no sé, 4000, y hacer que ese Docker que está corriendo el Tomcat, básicamente, haga una sesión y se conecte aquí a mi máquina Kali y yo pueda pues ya tener una shell propiamente dicha, ¿no? Porque pues esto es una shell que tiene sus limitaciones y demás. Y pues ya con eso podría tener persistencia, ¿no? En esta, con la reverse shell y crearme pues usuarios acá, etcétera, etcétera, manejar la configuración de los archivos y demás. Esto creo que de hecho tenía como una, yo no me acuerdo. CD web apps. Podría empezar a explorar, digamos, todo lo que hay acá. Parece que es como un directorio. LS. Ah, bueno. Otro problema que tiene acá las web shell es que pues yo no puedo mantener como tal la sesión en donde estoy. Si yo hago un CD, él puede que me lo haga y se cambie, pero cuando ejecuto otro comando, pues ya no voy a estar en web apps, sino que ya pues voy a estar en el directorio padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiera hacer un lsd slash web apps para revisar lo que haya por ahí, ¿cierto? Acá me aparecen pues más cosas que tiene esa carpeta. Pero si vuelvo a hacer un LS, pues ya me salgo de web apps, ¿no? No sé cómo manteniendo esa persistencia, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, eso es lo que yo haría en una fase de postexplotación. Igual tomo evidencia, tomo pantallazos de todo lo que estoy haciendo. Podría hacer un escalón de privilegios, aunque ya pues, nos dimos cuenta que soy root. Acceder a la información sensible que tenga el servidor y demás. Como les decía, pues montar una shell, una regular shell propiamente dicha. Pues para estar más cómodo, puedo trabajar, ¿no? Y ya, eso es lo que haría en esta fase. Ahora pasamos a la siguiente fase, que es la fase de. Dependiendo de, nosotros hacemos un pen testing y dependiendo de también de lo del objetivo y de las especificaciones que nos dé el cliente, pues podemos pasar directamente a la fase de reporte, ¿cierto? Para realizar el informe como tal del pen testing, o puede pasar también a la fase de covering tracks, que es, digamos, cubrir las huellas, cubrir los éxitos de los ataques que tuvimos. Alterar o eliminar esos archivos de registro, por ejemplo, los archivos de registro que tenga el Tomcat, los logs como tal del Tomcat, para eliminar esos, alterar esos logs para que, digamos, no aparezca en nuestro inicio de sesión, los logs del servidor para que no aparezca como lo escaneo de puertos que realizamos. Y algo a tener en cuenta es que se recomienda no borrar el archivo, porque pues, si uno borra el archivo, empieza a aparecer sospecho. Bueno, así que cerrar el archivo, más bien editarlo o corromperlo, que se dañe el archivo y que no se pueda utilizar.
Hoy entrega lo que nosotros realizamos, ¿vale? Y así poder pues cubrir como nuestras huellas de lo que acaban de hacer. Importante eso, pues hacer el reporte, ¿no? Cuando realizamos, entonces lo que hacemos es, digamos, listar las vulnerabilidades, clasificarlas, documentar esos hallazgos que tuvimos, generar una recomendación de mitigación para el cliente, ¿cierto? De qué es lo que debe hacer para poder remediar esas vulnerabilidades que encontramos. Algo importante es que antes de reportar o explotar un hallazgo, una vulnerabilidad, ¿cierto? Se debe validar que, pues, dicho hallazgo no es un falso positivo, como nosotros realizamos acá. Pues realizamos la explotación, la explotación de dos vulnerabilidades en particular. La primera fue la de básicamente encontrar que tiene una contraseña débil, contraseñas por defecto, básicamente. Al encontrar eso, pues encontramos estas contraseñas, ¿cierto? Esa sería una vulnerabilidad, contraseñas por defecto. Y además de eso, encontramos otra vulnerabilidad que, pues, al tener contraseñas por defecto, es que permite desplegar aplicaciones, digamos, maliciosas de punto guard dentro de nuestro servidor, ¿no? Y pues, al permitirme eso, pues, puedo yo ejecutar, por ejemplo, una web shell dentro del servidor y poder acceder como tal a los recursos de ese servidor, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo haría en la fase de documentar, ¿no? Pues, todo, como les digo, todo lo que yo documente aquí, pues debe estar verificado previamente, ¿no? Debe tener unas evidencias, debe tener unas pruebas, paso a paso de cómo se hizo, no necesariamente utilizando las mismas herramientas, se supone que sí, pues allá por los vectores de ataque que utilicé. Otro investigador, otro analista puede y llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Algo importante para tener en cuenta a la hora de hacer un informe, algunas consideraciones es, bueno, el informe debe tener unos datos base de ese informe, ¿cierto? El alcance que se tuvo, cuál es la fecha que se realizaron las pruebas, quién es el cliente, quién fue el analista de seguridad que realizó las pruebas, analista o analistas. ¿Cuál es la topología y tipo de la prueba? Entonces, ¿cuál fue el entorno realizado? ¿Desde dónde se realizaron las pruebas? En este caso, pues desde mi PC personal, ¿no? El resumen ejecutivo como tal, si se plantea en lineamientos de la prueba. El resumen ejecutivo suele llevar, pues, los datos más importantes de la prueba, ¿cierto? ¿Cuántas vulnerabilidades entraron? ¿Qué criticidad tienen esas vulnerabilidades? Es un resumen, pues, corto, básicamente, de una página, puede tener datos gráficos del número de vulnerabilidades por su criticidad y demás. Se intenta manejar un lenguaje no técnico, ¿cierto? Un lenguaje más ejecutivo, más empresarial, más en torno al negocio. Digamos, cuáles fueron los activos afectados y qué me implicó afectar esos activos, qué impacto tuvo, básicamente. ¿Cuáles fueron las metodologías utilizadas también? Utilizamos OWASP, si utilizamos OSSTM, TMM, ¿cierto? Todo eso lo colocamos en el informe, ¿no? Documentamos eso. El informe técnico, que como tal, pues tiene la documentación de los hallazgos, con su respectiva evidencia, sus pantallazos, la categorización. De acuerdo al CVSS, el puntaje que pues ya vimos, y de acuerdo a la visualización, pues nos da si tiene una criticidad, si es alta, media, baja o es crítica, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, pues hacen también unas recomendaciones de remediación, digamos, se listan también unas referencias de las vulnerabilidades encontradas, de cómo solucionar esas vulnerabilidades, ¿cierto? Para que el cliente pues tenga cómo documentarse y cómo revisar más adelante en el informe para poder, digamos, hablar con el equipo de desarrollo o con el administrador de sistema para que pueda remediar esas vulnerabilidades. Por último, pues se puede dar unas, ¿cierto? Y pues, tener anexos de imágenes de datos encontrados,
Por el estándar del tiempo de remediación de cada vulnerabilidad de acuerdo a su categorización o criticidad. Podemos tener también un glosario, por ejemplo. Esa es como la estructura que debemos tener en un informe. Por supuesto, nuevamente, esto no es una camisa de fuerza, es como lo más común que se dan los informes, digamos, como lo estandarizado. Puede que algunas personas no utilicen conclusiones, otras sí, y algunos en anexos, otras sí, etcétera, etcétera. Es a libertad de el investigador y también a libertad de la empresa, ¿no? Puede que en una empresa, cuando ya estén trabajando en una empresa, puede que tengan cierta estructura el informe, cierta plantilla, entonces pues se debe manejar la plantilla de la empresa con ciertos datos, cierta información, pues uno debe, digamos, acoplarse a eso, ¿no? Por último, pues unas referencias, aunque, bueno, antes de terminar, les voy a mostrar, por ejemplo, un informe de un pentesting. Tengo por acá que descargué. No es un informe, una prueba real, creo que es esta. Sí, no es un informe de una prueba real, es un en un ambiente controlado para un curso que realicé con la OEA. Este informe lo hice yo, pero como les digo, no es una aplicación real, es una aplicación de pruebas de un ambiente controlado, ¿cierto? Lo que pasa es que quiero que vean como la estructura. Entonces, tiene el título, la fecha y demás, un aviso legal de lo que lo que hay acá pues es confidencial, es para fines solamente de tal empresa y demás, un contenido, por ejemplo, una tabla de contenido de todo en el informe, entonces una introducción de qué se está evaluando, por qué se está evaluando, qué contiene el informe y demás. Los datos básicos que les mencionaba acerca de, bueno, qué es lo que se está haciendo, qué se está haciendo, qué tipo de prueba se hizo, si hubo autenticación, cuál fue el inicio de la prueba, cuándo fue el fin, cuál fue la IP de donde se realizaron las pruebas. Esto porque es importante, básicamente porque nosotros estamos realizando ataques a las aplicaciones y a la infraestructura de la compañía. Pero ¿qué pasa si por mala fortuna, durante las pruebas, un atacante también está haciendo sus propias pruebas y está realizando ataques a la aplicación, ataques reales, ¿cierto? A la aplicación. Entonces tenemos que determinar o el cliente tiene, debe tener la habilidad de determinar o la forma de determinar cuándo, si el que provino de nosotros, viene de nuestra IP y cuándo es de una IP que no tiene nada que ver con el informe, con el pentest, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuáles fueron las metodologías utilizadas? ¿Cierto? El OWASP, el OSPM. El informe ejecutivo, como les digo, pues es de una página, básicamente, máximo 2 páginas, donde se pues, define el propósito de la prueba, cuál fue la aplicación que se analizó, qué se realizó durante la prueba, cuáles fueron las vulnerabilidades encontradas. Un grafiquito pues, puede ser bastante útil para determinar el número de vulnerabilidades encontradas y la criticidad. En este caso, por ejemplo, fueron 3 vulnerabilidades de criticidad alta. Y el reporte, pues, por los hallazgos de cuál fue la infraestructura que se encontró, cuáles fueron los puertos y los servicios encontrados, las evidencias de, pues, de que esto sí se encontró, ¿no? Como les digo, todo tiene que ser con evidencias, DNS, los diferentes hosts, cuál fue la infraestructura, pues, descubierta. Y acá, por ejemplo, acá con un resumen de los hallazgos de las 3 vulnerabilidades que se mencionaban. Entonces coloca un ID, una fecha, cuál fue el activo afectado, cuál fue el hallazgo, cuál fue el nombre de esa vulnerabilidad. Acá ya vendría como tal el informe técnico. Pues acá empezamos a describir cada uno de los hallazgos de las vulnerabilidades encontradas. Entonces colocamos cuál es el estado, cuál fue la fecha de descubrimiento, cuál fue el activo afectado, los datos como de la unidad, entonces la severidad en este caso era alta, si tiene una categoría del OWASP Top 10, ¿sí? Si se utiliza en una categoría del OWASP, pues colocamos ahí su categoría, cuál fue la prueba que se realizó, el impacto que tiene esa vulnerabilidad,
Entonces, de acuerdo con el CVSS, pues colocamos cuál fue el puntaje que obtuvo esa vulnerabilidad, ¿cierto? Podemos colocar ahí un pantallazo de del CVSS, la descripción de la vulnerabilidad, qué es lo que hace, qué es lo que afecta, cuál es el escenario para explotar esa vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, qué fue lo que hicimos, como les digo, todo con sus respectivas pruebas y pantallas, ¿no? Bueno, esto se lo estoy mostrando porque pues, esto es de prueba, esto no es de ninguna plataforma real ni que esté en línea. ¿Cuál va a ser la mitigación y la solución de esa vulnerabilidad? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Y las referencias pues, para que el cliente tenga ahí cómo buscar más información acerca de ese hallazgo, ¿no? Entonces, así se clasifican, se documentan todas las vulnerabilidades encontradas, se empiezan a colocar. Desde la criticidad más alta hasta la criticidad más baja, ¿vale? Entonces, si tenemos acá una vulnerabilidad crítica, entonces empezamos por la crítica, luego las altas, luego se documentan las medias, luego las bajas y por último, si hay, por ejemplo, informativas que pues no tienen tanto riesgo. Se documentan ahí, luego de eso, por ejemplo, este tiene unas conclusiones y eso es todo lo que posee. Pues un informe de este tipo de pentesting como tal, ¿vale? Las consideraciones que vimos, algunas referencias, igual, pues esto queda, la presentación pues queda ahí en el drive del grupo, queda también pues la grabación de la presentación ahí en Facebook y demás, y es todo, muchas gracias, no sé si tengan preguntas, comentarios. No sé, insultos también se reciben. Muchas. Alejo, pues muchas gracias. Ahí que se tomó pues un poquito más tiempo de lo que que nos brinda. Yo sí tengo dudas, bueno, una duda. ¿Cómo está el escenario de Bonti en Colombia? Y si no sé, hay algún, no sé, alguna vulnerabilidad así como reconocida que se haya encontrado pues de esa manera. A quien que se haya aplicado, no sé, a alguna empresa colombiana. Pues no tengo mucho conocimiento como tal del mundo del bug bounty porque no trabajo mucho en ese mundo. Pero sí sé, pues hay algunas plataformas donde podemos participar. Una de ellas es HackerOne. No estoy mal. Y en HackerOne, de hecho, acá aparece bug bounty. HackerOne, luego de hacer algunas pruebas y demás, uno puede entrar a los programas de Bug Bounty, donde pues varias empresas de diferentes sectores, no sé si hayan colombianas como tal, participan para que pues, las personas encuentren vulnerabilidades, ¿no? Entonces, mira, aquí está Amazon, Amberlite, System VPD, Android. Hay tres empresas, no sé si acá hay alguna colombiana, la verdad no lo creo. Pero porque, uno no debe limitarse pues, solamente a empresas colombianas, ¿no? Porque si estamos haciendo bug bounty, el bug bounty lo podemos hacer a cualquier empresa del mundo, ¿no? Entonces no es limitarnos como a Colombia como tal, ni siquiera a Latinoamérica, a programas así como internacionales, ¿no? Del mundo entero. Como les decía, Mercado Libre creo que también está en esta plataforma. Estoy mal. Pues de acuerdo a la criticidad de la vulnerabilidad encontrada, pues le pagan a uno más o menos dinero. Es la misma empresa, ¿no? Pero pues como vemos acá, hay varias empresas que participan. Si uno se quiere, pues está Figma también, ¿no? El mínimo que paga son $50 por vulnerabilidad encontrada. FileZilla, ¿sí? Flutter. Hay muchísimas. Entonces, no es limitarse solamente
a Colombia o Latinoamérica, sino es unirse a ciertos programas, en sus propios programas y demás, pero pues HackerOne creo que está haciendo un buen trabajo con esto, ¿no? Gracias, Alejo. No, lo que, porque me da curiosidad, pues, cómo está Colombia en ese tema, cómo se están defendiendo, cómo están buscando esas vulnerabilidades, o simplemente dejan correr un servicio y ya. Lo dejan correr hasta que pues pase alguna cosa grave. O esperan que simplemente no Claro, pase nada nunca. sí, o sea, claro, más como la cultura, sí, no, pues ahí sí, no sé Sí, cómo esté no. ese panorama, pero no creo que haya muchas empresas colombianas que estén en programas así, ¿no? Porque no todas las empresas les gusta este tema, ¿no? Incluso hay empresas que, pues, multinacionales importantes que les han encontrado vulnerabilidades y no pagan las recompensas, dicen, no, es que eso era una funcionalidad que nosotros teníamos, ¿no? Y no pagan la recompensa como tal del Boom Bounty. Entonces es eso. Vale, ¿alguien más tiene dudas? ¿Del chat tenemos algo, Fe? No, el muchacho que había preguntado algo no aclaró tampoco la pregunta. Recuerden para los que están por ahí que nos sigan en redes sociales, ¿no? Ahí están el QR de las redes sociales y demás. Chicos, antes de que nos vayamos, Pregunta. esto, digamos que lo que acabamos de ver en la sesión prácticamente abarca, digamos, los conceptos básicos que se podrían preguntar en una entrevista para alguien junior, tal vez. Es posible, sí. Sí, generalmente alguien junior o un asistente a pentesting, digamos que estos conocimientos son claves, ¿no? Son base, ya depende de, pues ya más la experticia técnica que tengan en el tema de hacking, genético, ¿no? Pero esto es, digamos, los conocimientos básicos, ¿no? Porque como tal, pues, para ser tester, pues debemos conocer pues varias vulnerabilidades, tener como esa experticia para poder buscar en los diferentes sitios o en los diferentes objetivos, poder encontrar una vulnerabilidad y demás, ¿no? El pentesting no es fácil y muchas veces es cansón, es frustrante porque puedes buscar por, no sé, 2 días, 3 días y estás buscando donde no es, puede que no encuentres la vulnerabilidad tan fácil, digamos que acá estamos en un ambiente controlado y simulado donde decimos, bueno, encontramos esto y existe más y podemos explotarlo, puede que en un ambiente verdadero pues no tengamos una contraseña por defecto, tengamos que buscar otra forma de atacar, pero pues eso se va construyendo con el tiempo y con la experiencia, ¿no? Pero estos conocimientos básicos y sobre todo el tema de realizar informes y más, pues sí que sí lo van a necesitar en una entrevista de pentesting, ¿no? Listo, bien, gracias. Listo, no sé si tengamos más preguntas, comentarios, dudas. Pues parece que no. No olviden seguirnos en redes sociales. Ya en esta semana les vamos a informar cuándo y cómo va a ser la próxima reunión. Y ya, eso era todo. Muchísimas gracias. Igual, si tienen dudas, pues nos vemos en la próxima sesión del semillero. Y ahí sí tratamos de entre todos, pues, aprender y solucionar pues, lo que vaya saliendo por ahí. ¿Esto algo más que alguien quiera decir? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, compañeros, que estén muy bien. No, no, le Muchas gracias. Chao, chao.